Y todos los viernes nos encanta la compañía que recibimos, la compañía de Desafío Levantemos Chile, con ese maravilloso eslogan que dice al servicio de la gente para levantar sus sueños. Y yo los quiero invitar a conocer hoy la historia de Yasna y Javier. Como lo hemos venido viendo durante las últimas semanas, y ustedes bien saben, tenemos dentro de la página web del Desafío Levantemos Chile las causas humanas, y estas consisten en levantar proyectos, sueños, esperanzas de personas que necesitan un pequeño empujón y así poder salir adelante y recuperar las riendas de su destino. Esta semana los queremos dejar con estas dos causas. Así es, Nicolás, y primero queremos que conozcan la historia de Yasna, una mujer de la comuna de Paico que ha salido adelante con muchísimo esfuerzo. Empezó a trabajar cuando tan solo tenía 13 años de edad para ayudar a su madre y a sus cuatro hermanos. Cuando cumplió 19 años decidió casarse y tuvo un hijo, pero no todo fue color de rosas porque esa relación no tuvo frutos y tuvo que seguir sola acompañada de su hijo. Tiempo después conoció a otra pareja y tuvo a su hija menor, pero cuando apenas tenía 4 años se enfermó gravemente y ella dejó todo para cuidarla. Junto a Teletón y otros aportes, su hija se recuperó, pero Yasna tuvo que reinventarse para poder costear todos los gastos. Empezó a vender pan a sus vecinos y también hizo aseo en algunas casas. Hoy quiere seguir su emprendimiento y necesita de algunas herramientas de cocina para potenciar su negocio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasna Pino Guerra. Tengo 52 años. Mi emprendimiento empezó por causa de una enfermedad que le dio a mi hija. Desde que mi hija se enfermó, yo me di cuenta que no podía dejarla más sola, porque ella no puede tener ningún contacto, ningún bicho, no puede tener ninguna de él. Preferí quedarme en casa cuidándola. Y empecé a vender pancito, montino, dobladita, chaparrita para los vecinos. Lo que pasa ahora es que ya pasaron 10 años, estoy haciendo esto, y ya mis manos no me dan más. Tengo tendinitis en los brazos, me he estado con bajón ahora porque con toda esta situación de la pandemia me ha bajado la producción porque yo no puedo salir afuera, porque yo no puedo salir a entregar. Lo que yo necesitaría es una revolvedora y una amasadora, porque eso me aliviaría mucho y me aumentaría más el proceso de venta. Y esto no es todo, porque también queremos que conozca la historia de Javiera, una madre soltera que con tan solo 24 años y mucho esfuerzo detrás ha logrado sacar adelante a sus dos hijos. Hace más de 3 años comenzó un emprendimiento dedicado a la venta de tortas, pasteles, pan y otras preparaciones a través de sus redes sociales. Gracias a todo este esfuerzo, ella logró construir una casa para su familia en Hierbabuena. Sin embargo, todos sus sueños se vieron abajo, producto de un incendio que los afectó completamente. Perdió todos sus recuerdos, sus muebles e incluso máquinas de cocina que tanto le habían costado. Quedaron solo con lo puesto. Pero a pesar de esta tragedia, Javiera no pierde la fe y ahora, más que nunca, necesita de nuestro apoyo para salir adelante. Hola, soy Javiera Muñoz, tengo 24 años, soy de la comuna de Hierbabuenas. Hace aproximadamente 2 años había iniciado un pequeño negocio hacia todo lo relacionado con pastelería, pay, kuchen, tortas, tartaletas. Todo lo que la gente me pidiera lo hacía, y lo que no lo sabía lo investigaba y lo hacía. Pero todo se fue a pique el día 17 de mayo. Ese día se me quemó mi casa. Milagrosamente, el día anterior, mis padres habían llevado a mi hijo a dormir con ellos. Gracias a Dios fue así, ya que ese día fue alrededor de las 6:30 de la mañana, yo desperté, estaba a la mitad de mi casa en llamas y logré salir por la ventana de la pieza de mi hija. Gracias a Dios le doy porque estaba sola, porque pude despertar, porque no era mi momento de que yo me fuera, y estoy aquí hoy contándole mi historia. A raíz de ese incendio, del cual no se rescató nada, perdí todo mi año de esfuerzo, perdí mi trabajo, perdí mi ingreso, perdí todo. Y por eso hoy estoy aquí pidiéndole a cada uno de ustedes que me ayuden. Necesito volver a pararme, volver a tirar para arriba por mí y por mi hijo. Pero volver a luchar, volver a estar arriba y volver a tener mi emprendimiento y la estabilidad mía y de mi hijo. Y por ustedes yo puedo volver a lograrlo. La invitación es a que ingresen a desafiolevantemoschile.cl y pinchen en Apoyo una causa. Ya encontrarán estas y otras causas donde gente requiere de su ayuda y colaboración.
Y si es que ustedes tienen una causa que quisieran subir y pedir ayuda a esta comunidad, también lo pueden hacer ingresando a desafiolevantemoschile.cl.